Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En este momento en el Colegio El Salvador se está llevando adelante un encuentro nacional de educadores católicos. Esto tiene que ver con discutir desde la perspectiva del catolicismo los distintos problemas y las distintas cuestiones que hacen a la educación en sí. Ayer nos acompañó el secretario de Gestión Educativa de la provincia, Federico Medrano, de una charla que giró esencialmente en qué hacemos con los chicos de hoy, ¿no? ¿Cómo los preparamos a los chicos para enfrentar un mundo absolutamente complejo, absolutamente dinámico, que tiene una velocidad que a nosotros, los viejos, nos parece hasta impensada, si se quiere? Y una de las cuestiones centrales, que y esto lo cronicamos permanentemente en el programa de radio y en este programa también, es el tema de la violencia en las escuelas. Cada vez vemos cómo los hechos de violencia se suceden ante, no me atrevería a decir, ante la mirada impávida de las autoridades competentes, sino ante la mirada de las personas que no saben cómo resolver ese problema, porque si la violencia no se da dentro de la escuela, se da en la esquina, pero se vuelve a dar. Y el problema es que se dan hechos de violencia. ¿Y cómo le explicamos a los chicos que ese no es el camino? ¿Cómo le explicamos a los chicos cómo los problemas no se pueden solucionar a los mechonazos? Inclusive se dan hechos de violencia de chicos que agreden al que estudia mucho, o al que le va bien, o al que va mejor vestido, o al que tiene el uniforme planchado. Estas cosas demuestran la complejidad del mundo el que tenemos y la complejidad que está asumida la educación en la República Argentina. Esta es una de las cosas que vamos a conversar hoy, porque tuvo la delicadeza de atender la invitación que le hicimos Rodolfo Escobar. Rodolfo Escobar es psicólogo, enseña en la Universidad Nacional de Buenos Aires y además tiene muchos trabajos de campo, y llegó a este encuentro de educadores católicos para hablar de esto, de la violencia. Pero me parece que vamos a tratar de hablar de otras tantas cosas más que hacen a la educación. En 30 segundos volvemos con Rodolfo Escobar. Lo habíamos anunciado. Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, el placer es mío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mirar con los chicos. Con los chicos, mirarlos, atenderlos, atender toda la realidad que nos traen, que a veces, como vos decías recién, nos da ganas de no mirar, de mirar para otro lado, o de soñar que podemos volver a un pasado, una época que los más grandes pensamos que fue mejor. La realidad es que los chicos necesitan que los miremos, que los escuchemos, necesitan tiempo. Pero a ver, nosotros los adultos sabemos cómo mirarlos, sabemos cómo sentarnos a dialogar con ellos. Mira, hay una palabra muy buena que dijiste, y es nosotros los adultos. Yo empezaría por esa palabra, ¿no? ¿Qué significa hoy ser adulto? Cumplir cierta cantidad de años hoy no te hace adulto, ¿no? Ahí vemos muchas personas que para las cuales la adultez no es una meta inmediata, sino que es un trabajo. ¿Qué significa hoy ser adulto? Poder posponerse, ¿no? Significa poder poner su propia necesidad en un segundo plano para atenderla al más vulnerable, que es el chico. Entonces, empieza por esa construcción, empieza por entender que los discursos, los códigos, las metas que tiene un chico hoy no son las que quizá hemos vivido gente de otra época, ¿no? Pero implica primero asumir el rol de adulto. Muchas veces, muchos días, nos encontramos con papás, mamás, docentes que no logran ocupar este rol de adulto, ¿no? El rol del que cuida al otro, el rol de que se reconoce como responsable de ese otro. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos? Bueno, primero hay que tomar la decisión de mirar, digamos. Por ahí lo que nos pasa es que nos sirve que estén ocupados con las pantallas, nos sirve tenerlos haciendo muchas cosas, pero no le damos esa oportunidad de que nos digan qué les pasa, qué les molesta, qué les cuesta, qué no entienden o qué horizonte de vida tienen.
¿Tienen horizonte de vida los chicos hoy? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y creo que es clave para poder pensar todo esto, ¿no? ¿Qué horizonte de vida tienen? Como conversábamos en alguna oportunidad, algunos no consideran que haya un horizonte de vida y viven casi como sobreviviendo. Pienso en las adolescencias, en las infancias que están en situaciones de vulnerabilización o marginales, ¿no? O situaciones de calle, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires eso lo vemos lamentablemente con mucha prevalencia. Pero también para aquellos que tienen un continente familiar, que tienen una buena educación, el horizonte a veces parece como un horizonte efímero, de lo inmediato, ¿no? Del tener por encima del ser. El horizonte del TikTok y del Instagram. Del TikTok y de Instagram, ¿no? Del influencer, de lo que quizá como sociedad adulta les ofrecimos en términos de sociedad de consumo. Y también vuelvo a la cuestión de los adultos. ¿Por qué los adultos estamos satisfaciendo todas esas necesidades de lo inmediato, ¿no? Nos piden cualquier cosa y corremos a comprárselas, quizás por compensar el tiempo que no estamos en casa, quizás por... Pero eso generamos frustración también, porque si viene un chico y me dice, yo quiero la zapatilla, no sé qué cosa, y a mí no me da el presupuesto para comprarla, no se la puedo comprar, y eso lo puede frustrar. Esa frustración me parece que es una frustración que educa. Si yo como adulto me hago cargo, o sea, quizá voy a sentir una mella, sobre todo los varones, digo, ¿no? En este rol del varón proveedor podemos sentir como que hay algo a mi hijo que no le puedo dar. Pero le puedo dar una palabra valiosa, le puedo dar mi tiempo, le puedo dar mi afecto, ¿no? La frustración no creo que las creemos las familias, ¿sí? La sociedad de consumo, porque así funciona la máquina, digamos, ¿no? Se plantea una necesidad y se trabaja para que se satisfaga esa necesidad. Lo que pasa es que a veces la necesidad parece como un imperativo para los chicos, ¿no? Que va en el orden del ser. Entonces, si no tenés, no sos, y aparece esta escena que decías vos, ¿no? Bueno, el que no es como nosotros, el que no tiene, pasa a ser como una víctima o como un, me gusta más decir a mí, como un designado de la violencia. Y ahí tenemos el fenómeno del bullying. Bueno, nosotros, y acá sí planteo una diferencia generacional. A mi generación, y seguramente a las anteriores también, aprendimos que teníamos que ser feliz con lo que éramos y no con lo que teníamos. Bien. Ahora me parece que eso cambió. Cambió, y estoy totalmente de acuerdo con vos que es momento de volver al ser, sobre todo desde la educación. Tenemos que volver a educar, se habla muchísimo de hablar en valores, ¿no? Hasta se bastardea la palabra valores. Pero creo que en serio tenemos que tomarnos la educación en valores y volver a poner sobre la mesa qué representa estar en el orden del ser. Que el ser necesariamente tiene que estar por encima del tener, porque nunca se podrá tener todo lo que se tiene, ¿no? El filósofo existencialista Gabriel Marcel dice, genera una enorme frustración el no poder todo lo que se tiene, pero además una gran ansiedad por tener miedo a perder lo que se tiene. Claro. Y aparecen las rejas, aparecen los controles, las videocámaras, para que no nos roben esto que se obtuvo. Casi como una cuestión ontológica, ¿no? Donde el objeto me da ser. La zapatilla me da ser, el iPhone me da ser, Yo soy en virtud de lo que tengo. De lo que tengo. Y no sé si eso es solo de los jóvenes, no sé si eso le pasa solo a los jóvenes. O no hay objetos que dan estatus. El tener determinado auto, vivir en determinado barrio, tener determinado reloj, comer en determinado restaurante. ¿No nos aporta a los adultos también algo del orden del ser? O de ser diferente. Entonces creo que el planteo de nuevo, vuelvo a nuestro rol de adultos, ¿no? Volver a construir esa noción de adulto y volver al orden del ser. Yo creo que hay un problema central acá y algo lo hemos charlado antes de entrar al aire. Los adultos, nosotros los adultos, hicimos algo absolutamente perverso. Le robamos la esperanza a los chicos. Cada uno en el rol y en la responsabilidad que le toca. Pero le robamos la esperanza. Yo veo que hay una generación que no tiene esperanza. A ver, no es que no tiene esperanza cuando lleguen a los 30 años. No tienen esperanza en mañana. Yo la veo por ese lado, no sé, estoy muy equivocado. Es cierto lo que conversábamos, ¿no? Hay investigaciones de la Universidad de Buenos Aires que dicen que en general los chicos tienden a tener una perspectiva de futuro muy negativa, ¿no? Sobre todo los efectos post-pandemia marcaron esto con mucha fuerza. Cuando se les pregunta a los chicos si creen que el futuro va a ser mejor o peor, en general tienden a responder que peor. Incluso están de acuerdo con que va a haber un futuro apocalíptico, ¿no? Lo que realmente es muy necesario de revisar y de volver a trabajar.
Porque si no hay mañana, si no hay futuro, el hoy no tiene sentido. Y entonces la evasión que provoca el consumo de sustancias o la evasión del teléfono al escrolear y al quedar tomado por la pantalla o por las apuestas o por lo que sea, aparece como una salida no tan irracional. Si mañana no hay sentido, si un proyecto de familia, de estudio, de deporte, de lo que sea, no tiene sentido, bueno, creo que también nuestra tarea educativa está fallando bastante. Ahora, uno dice, bueno, el primer paso hay que darlo dentro de la casa, ¿sí? Sin duda. Pero yo empiezo a recorrer cualquier barrio que esté más de 15 cuadras del centro de la ciudad y son personas que no saben si van a comer esta noche. Son chicos que se crían solos porque en el mejor de los casos papá y mamá salen a changuear, en el peor de los casos la mamá o el papá sale a changuear y ver si puede llevar algo para comer a la noche. Entonces, entre la urgencia de los adultos, ¿qué tiempo tienen y cómo le dedican a explicarle al chico los valores si ese chico no tiene un plato de comida sobre la mesa? Es muy bueno lo que planteas. Yo lo separaría de la cuestión de las clases sociales. Me parece que la soledad de los chicos hoy es transversal a todas las clases sociales. Que el tiempo que están solos con las pantallas a veces es mucho más tiempo del que pasan en la mesa familiar, ¿no? Que a veces idealizamos. Entiendo lo que decís, que alguien que tiene que atender la urgencia de comida seguramente tendrá menos tiempo para esto. Pero el papá o la mamá que están ocupados en sus otros proyectos y no tienen tiempo para venir a la escuela o no tienen tiempo para contestar un correo o no tienen tiempo para llevar al chico a terapia o no tienen tiempo para hablar con su hijo y preguntarle ¿cómo te fue en internet? ¿Qué viste? ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué estás jugando? Creo que ahí también está una profunda ausencia de esta formación en valores. Y algo que me parece re interesante es que quizás educamos más en valores con nuestras conductas cotidianas que con los discursos que damos. Los chicos aprenden mucho más de lo que nos ven hacer y decir que lo que verbalizamos y les transmitimos, ¿no? Un pibe que ve que su papá o su mamá no se respetan entre sí, que no respetan el servicio doméstico, que no respetan las personas con que trabajan. Después que venga alguien a decirle su papá o su mamá cuestiones sobre valores o sobre respeto, ciertamente creo que no tiene ningún lugar. Rodolfo, ¿todas estas frustraciones son las que llevan a la violencia dentro de las escuelas? La frustración necesariamente genera violencia, eso es un proceso psicológico. Ahora bien, la violencia que aparece en la escuela a veces es generada por la propia escuela, ¿no? Pensemos, propuestas pedagógicas que son totalmente faltas de creatividad, que son meramente repetitivas, que no ofrecen la posibilidad de opinar, de elegir, de debatir, de formar el juicio crítico, como conversábamos más temprano, ciertamente van a generar una frustración. Tengo que estar en un espacio para el cual no me prepara para la vida, no me prepara para nada, no me ofrece de alguna manera nada de sentido, ¿no? Cuando no es la escuela además la que hace bajada de línea respecto de los que pueden y los que no pueden, los que saben y los que no saben. Me parece que en la escuela tenemos una responsabilidad en cómo abordamos. Pero la escuela reprime. La escuela reprime el hecho de violencia, pero me da la sensación de que no sabe cómo prevenirlo. Me das pie justo para el tema que trabajamos hoy, y ni lo cerramos esto, pero fue justo el tema de hoy, ¿no? No reprimir la violencia, sino abordarla pedagógicamente. Philippe Mérier, que es un pedagogo francés. Muy, muy interesante, dice que hay que metabolizar la violencia, casi como este café que me estoy tomando y que se va a transformar en sustancias que me van a estar más activo. ¿Cómo hago para que ese conflicto se transforme en una oportunidad pedagógica? ¿Cómo hago para reconocer que yo no puedo pasar por encima tuyo, ¿no? Este conflicto que se suscita entre dos pibes, entre dos mamás, entre docentes, ¿cómo hago para trabajarlo y que todos aprendan algo de eso? Eso implica compromiso, implica decisión, implica recursos, que los directivos no entiendan que los conflictos se pueden surfear o poner abajo de la alfombra, como decís vos, porque lo único que hacen es generar más violencia. Los docentes son docentes, no son psicólogos, no son policía, no son maestro mayor de obra, nada, son docentes. Docentes, correcto. ¿Y cómo hacemos para que ese docente que está formado con la lógica del siglo XX pueda abordar los problemas de los chicos del siglo XXI? Bueno, estás tocando un tema que para mí es muy sensible, que es la formación docente. Yo creo que nuestro país merece una revisión seria de los procesos de formación docente, las currículas de formación docente. Pero es cierto que el docente no puede ser un psicólogo, ¿no?
No es maestro mayor de obra. No es maestro mayor y acá de obra. A veces hasta maestro mayor de obra es. Bien. Creo que la escuela tiene que hacer un trabajo de organizar eso. Recién lo conversábamos con los más de 1.700 docentes que había en el encuentro, ¿no? ¿Quién escucha cuando hay una denuncia de bullying? ¿Quién es el primer referente? El docente. ¿Quién sigue eso? A veces no. Hay ¿no? escuelas que no lo tienen organizado. Hay escuelas que, ni, que el chico no sabe, que, no sabe a quién ir, ¿no? O hay docentes que a veces, digo, replican esta escena del Titanic. ¿Viste los músicos del Titanic que sí. siguen tocando mientras se va hundiendo. Marco se hunde y ellos siguen en la suya, en su clase, de lo que sea? Entonces, es cierto que hay cosas que no se puede, que no están preparados para, pero creo que a nivel humano, vos y yo podemos escuchar a un pibe contándonos qué le pasa. Sí. Que si alguien está llorando, vos y yo podemos por lo menos entender qué le pasa. Y si no tengo recursos, ver quién me va a ayudar en la escuela, el psicólogo, el equipo técnico, como sea que se llama. Pero hay una cuestión del nivel del humano que volver a recuperar y formar también en la formación docente. Pero un docente en un aula de 35, 40 chicos... tiene muchos Pablitos, no demasiados, hay un solo Pablito. Demasiados. Entonces, si yo atiendo al Pablito de acá, el Pablito del otro lado, me arma el lío. No tengo duda de eso, y en eso yo valoro muchísimo, y me encanta el trabajo de acompañar a los docentes de distintas escuelas, y mis respetos para todas ellas y todos ellos porque realmente lo hacen. Pero ahí aparece la cuestión institucional, ¿cuántos chicos necesito tener en un aula para que sea sustentable? De nuevo vuelvo a la cuestión adulta. En una escuela de la ciudad de Buenos Aires, muy, muy afamada, muy requerida, tenían aulas de 52 chicos. Imposible. Y a mí me llega la consulta porque había un chico con déficit de atención e hiperactividad del aula. 52 compañeros, 14 años. Voy a observarlo en el aula y el que menos lío hacía en el aula era mi paciente. ¿No? ¿A quién se le ocurre tener 52 pibes púberes en un mismo espacio? ¿Por qué un papá y una mamá deciden que su hijo tiene que ir a esa escuela y no a otra donde haya menos pibes en el aula? Bueno, pues yo le cuento un disparate de acá, de Jujuy. Cerraron divisiones porque habían pocos alumnos. Entonces, ¿qué hicieron con esos pocos? Los empezaron. Los y empezaron a abarrotar aulas, claro, de otro lado. Claro. Pero esto tiene que ver con una cuestión económica. Económica, sin duda, sin duda. El problema educativo es principalmente un problema económico. Siempre, al final del día, vamos a llegar a la cuestión de los recursos. En capacitación, en horas docentes que tienen que, por lo menos en secundaria, correr de una escuela a otra para tratar de llegar a fin de mes, que llegan quemados, ¿no? El síndrome del burnout, que es una enfermedad laboral y que hace que una persona se despersonalice, pierda el cuidado y el sentido de su trabajo, afecta primero a enfermeras y médicos y en segundo lugar a los docentes. Y yo le agrego algo más del docente. El docente está frente al aula con el pizarrón escribiendo y está pensando que el día siguiente tiene que pagar la luz. Seguro, seguro. Bueno, ahí hay personas. Entonces, ¿cómo hacemos? Sin duda, sin duda. Bueno, compromiso de nuevo, ¿no? En las escuelas de gestión privada que tienen algún recurso más, empezar a ver cómo cuidan mejor a sus docentes. Es uno de los factores de protección. Factor de protección se llama aquellos que van a hacer que institucionalmente en la escuela haya menos violencia. Uno es cuidar a los docentes. ¿Qué pasa cuando una familia viene y agrede a un docente? ¿Cómo procede la escuela? ¿Lo cuidó o no lo cuidó? Eso va dejando pequeñas mellas, pequeñas marcas, pero también enseñando al resto de las familias y de los propios colegas docentes qué sentido tiene seguir llevando esta tarea o no, ¿no? No por algo hay cada vez menos cantidad de estudiantes para la carrera docente. ¿Por qué son blancos los chicos que tienen mejor nota, que son más aplicados? ¿Qué pasa? ¿Por qué son el blanco favorito? Bien. Bueno, creo que en esto, para pensarnos en Argentina, pensemos que en las últimas décadas, ¿no? Pienso década del 90 sobre todo, hay como una cultura de la mediocridad, ¿no? Como un valorar lo mediocre, el vivo, el que zafa. El que estudia más se diferencia en algo. Y suele ser blanco de agresión aquel que es diferente. Entonces, ahí aparece otra estrategia que podemos hacer en las escuelas. Empezar a trabajar. ¿Otra parte en sí? ¿Envidia? Puede ser envidia, en algún caso una consecuencia de frustración, pero generalmente tiene que ver con lo diferente. Yo recuerdo un chico de altas capacidades, un estudiante de altas capacidades, es decir, superdotado, como se decía antes, que le iba mal a propósito en sus trabajos, rendía mal, no entregaba las carpetas, pasaba las lecciones orales, le iba mal, y yo sabía que él rendía porque en mis clases era brillante, ¿no? Entonces decía, ¿por qué haces eso, profe? Porque si yo doy todo lo que tengo que dar, se van a burlar de mí, se van a reír de mí. De nuevo, desde el nivel inicial, desde que son chiquitos, tenemos que trabajar para que reconozcan que lo diferente no es malo.
es solamente diferente. En la época mía queríamos ser amigos del abanderado, bueno, porque él nos prestaba la carpeta, nos servía. Claro. Hoy no. Es más, los cuidábamos, me acuerdo, che, guarda con este, que este es el que sabe, digamos. Hoy el valor no está en el saber, decididamente no está en el saber. ¿Estamos en una era de la incultura? Incultura en el sentido de que no se valora amplio, el saber, un sentido ¿no? amplio. Yo creo que hay una transformación de la cultura y nos aparecen otros valores que, entre comillas, ¿no? O signo de pregunta, el valor de lo efímero, el valor del zafar, el valor de lo material por encima. De nuevo vuelvo a la cuestión del ser, y perdón que sea repetitivo, pero el saber me ubica en algún lugar del ser, ¿no? Y eso pasa a un segundo plano, no es lo que más importa. ¿Estamos a tiempo? Siempre estamos a tiempo. Quienes estamos en educación tenemos una mirada esperanzada, porque si no, no estaríamos en esto. Y creo que los chicos muchas veces nos traen ellos como esa pequeña luz de esperanza. Cuando aportan otro valor, cuando traen miradas de justicia, de solidaridad, de búsqueda del bien común, que por ahí los grandes empezamos a perder. Pero esas búsquedas son sobre temas puntuales y absolutamente efímeros. Un día los chicos se movilizan por los perritos de la calle, pasó, chao. Pero está ahí la llama. Entonces quizás es nuestra responsabilidad volver a ofrecerles sentido, ¿no? Volver a ayudarlos a construir sentido y empezar a pensar en algo que pueda lograr trascender lo efímero. Creo que ahí tenemos el principal desafío y quizás la principal desventaja en la inmediatez y la velocidad de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir. ¿Se puede competir contra las pantallas, nosotros los adultos? Se puede, creo que sí. Tenemos que ayudarlos a encontrar la posibilidad de un vínculo humano, de volver a valorar lo humano. ¿Sabes qué nos pasó cuando volvimos de la pandemia, que pensamos que iban a volver todos rápido, masivamente, a hablar entre sí, a encontrarse entre sí? Eso no pasó. Volvimos y en la escuela estaba cada uno en silencio. No hablaban, tuvimos 2 o 3 meses de la escuela totalmente en silencio, ¿no? Acostumbrados al griterío, nadie se vinculaba con nadie, porque el vínculo se había dado a través de la pantalla. Después, con el tiempo, eso volvió, se recuperó. ¿Pero qué les ofrecemos? ¿Les ofrecemos espacios para hablar, para conversar sin la pantalla? ¿O naturalizamos también nosotros? Bueno, ahora se discute si celular sí o celular no dentro del aula. Dentro del aula. Yo creo que celular con sentido, es decir, para algo, bienvenido. Hay un mundo, hay un universo. Pero ¿cómo digo que no a un artefacto que ya es extensión del brazo de cada uno? De acuerdo. Cuando yo estoy sentado escribiendo, leyendo, no estoy usando los pies, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo que lograr posponer el uso del celular. Lo organizamos y en general los chicos responden bastante bien. Después claramente hay que permitirles que lo puedan usar, porque ahí pasa su vida, sus vínculos, sus intereses. Pedagógicamente creo que es una herramienta excelente, siempre y cuando todos tengan acceso, todos tengan datos, todos puedan acceder a los contenidos. Ya nadie puede negar que la tecnología tiene que estar en el aula, pero insisto, tiene que estar con sentido, tiene que tener un para qué. ¿Y ese para qué se lo da el docente o se lo dan en la casa? El docente tiene que dar un sentido siempre. Fíjate qué nos pasa con la inteligencia artificial, el chat GPT, ¿no? Vos le das un cuestionario, lo resuelve el chat, pero si el chat se equivocó en algo, no se dan cuenta. O si el chat toma la interpretación de una palabra en un sentido diferente de tu materia, no lo pueden advertir. Entonces el docente tiene que ayudar a mirar críticamente, a dar sentidos de búsqueda, dónde la información es pertinente y dónde no, qué información sirve para Jujuy y no sirve para otra provincia del país. Eso generalmente no lo pueden advertir los chicos. Pero además el chat GPT lo que no le puede dar a ningún trabajo es alma. No, sin el duda. Alma se la tenemos que sin dar duda, nosotros. Sin duda. Bueno, una estrategia interesante es hacer las cosas primero con el chat y después solos y comparar. Hay un profesor de arte que me mostró la semana pasada cómo habían hecho, creado imágenes y trabajos con el chat y después los propios en grupo. Y comparaban, ¿no? ¿Cuáles eran las recurrencias de todos los trabajos del chat GPT? Eran parecidos, ¿no? Faltaba eso propio del humano, faltaba esa chispa. El alma. Lo singular, ahora, lo propio de cada uno. Rodolfo, ¿sirvió este encuentro con más de 1000 docentes? Sin duda. Sí, sin duda. Hay avidez, hay interés sin duda en esto. Creo que los docentes necesitan acompañamiento institucional, de los órganos de gobierno, presupuestario. Están muy solos, pero se comprometen y vienen y siguen y asumen la responsabilidad. Los ves en la cara, los ves en las preguntas, los ves en la necesidad. Una docente me preguntó 2 o 3 veces a lo largo de la charla cómo hacía para cuidarse de la agresión de las familias.
ella sola no se puede cuidar de la agresión de la familia, ¿no? Tiene que haber un algo institucional que ordene eso. Yo sigo valorando y validando este interés y esta responsabilidad de nuestros colegas docentes que buscan formarse, que buscan mejorarse con pocos recursos y con falta de valoración social. Rodolfo, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. Rodolfo Escobar nos acompañó, él es psicólogo, estuvo en la jornada de hoy en el Colegio del Salvador hablando un poco de estas cosas que charlamos acá. Por supuesto que ya lo hizo con una profundidad mucho mayor. Dios mediante, nos vamos a juntar el lunes para seguir haciendo sobremesa. Y ahora, por favor, quédese en Palpala hoy y que tengan un hermoso fin de semana.